permite una yarda en el avance terrestre de Pumas en primera oportunidad. En segunda oportunidad buscando 9 yardas. Resbalada al lado derecho. Corredor intenta, le separó. Hizo el corte y se enfrenta a 3 defensivos de Leones Cuernavaca. Se lo avientan para atrás. Pierde una yarda. Tercera y largo para Pumas.
línea de golpeo. Segunda
Cuernavaca llevando el balón hasta la yarda 44. Desde ahí, Leones Cuernavaca con primer y 10. Y al único y solitario receptor.
señal indicada, confirmándose por los micrófonos. Ahí está. El oficial diciendo que tiene dos castigos. Hay un chip ilegal en contra de Pumas. El segundo es una foul personal en contra de Leones Cuernavaca. Se declinan ambos castigos y repetimos. Primero y 10 para Leones Cuernavaca.
Barba va a correr nuevamente, espera la tracción, espera que entre la defensiva, no se libera el paso y con el máximo avance no se pierden ni se ganan yardas. Más en este cuadro.
termina el marcador. Y esto significa que tanto Leones como Pumas son campeones en esta categoría infantil. ¡Ah! Temporada 2024.